Cansado de siempre estar cargando tu teléfono para poder seguir haciendo tus actividades diarias con tu teléfono, pues estás de suerte. Hoy te traigo un top de los celulares con batería de 6000 mAh. Comencemos. Poco M3. Este celular perteneciente a la marca Xiaomi ha demostrado tener una gran capacidad, donde tenemos una batería de 6000 mAh acompañado de una carga de 18 watts, donde nos ofrece una calidad-precio por nuestro dinero, donde contamos con el procesador Snapdragon 662 acompañado con versiones de 64 de almacenamiento y 4 de RAM con un precio de 3400, pero también contamos con la versión 128 de almacenamiento y 4 de RAM al precio de 3700. Ojo, en este video se hablará de precios encontrados en Mercado Libre, por lo que los precios pueden variar donde lo compres. Contamos con una cámara principal de 48 megapíxeles acompañado de 2 megapíxeles macro y 2 megapíxeles de profundidad, por lo que no nos quedaremos cortos con una cámara buena, y con una cámara frontal de 8 megapíxeles. También tenemos sonido estéreo, jack para audífonos de 3.5, tenemos dual SIM, sensor IR, y radio. El tamaño de la pantalla es de 6.5 pulgadas, un tamaño grande para los videos y juegos. Contamos con el Android 10 más MIUI 12 por parte de Poco, por lo que habrá una que otra diferencia con el de Xiaomi. El ensamble está hecho de policarbonato con una textura que imita a la piel. Se curva ligeramente hacia los bordes, lo que consigue algo de suavidad al tacto y compensa muy ligeramente la impresión de terminal grande y muy grueso que nos deja este Poco M3 en mano. La colocación del lector de huellas integrado en el botón lateral de encendido del terminal. Con la pantalla contamos con un tacto muy satisfactorio y con la protección Gorilla Glass 3 está muy bien hecha. Samsung M31, formando parte de la familia Galaxy M, el Samsung M31 fue de los primeros equipos en portar una batería de 6000 mAh, donde ha apostado más en el apartado de la fotografía y, por ello, ha elevado tanto el número de sensores como la resolución máxima de su cámara trasera de 64 megapíxeles acompañado de 8 megapíxeles gran angular más 5 megapíxeles de profundidad más 5 megapíxeles de macro y con una cámara frontal de 32 megapíxeles. Contamos con una pantalla Super AMOLED 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus con protección de Gorilla Glass 3. Tenemos el procesador Exynos 9611 con versiones de 64 de almacenamiento o 128 de almacenamiento con 6 de RAM. Contamos con una batería de 6000 mAh con carga rápida 15 watts. Tenemos Android 10 más One UI 2.0 y lector de huellas trasero. Contamos también con conectividad 4G, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, USB-C, jack para audífonos 3.5. Lo primero que salta a la vista del Galaxy M31 es un diseño continuista, que vuelve a apostar por el plástico para la trasera. Esa pantalla nos ha sorprendido gratamente en lo que a la experiencia de visualización se refiere, con unos colores correctos, unos ángulos de visión óptimos y un brillo máximo aceptable. La respuesta táctil y el brillo automático también nos han dado buenos resultados. Algo que Samsung sabe hacer son sus pantallas, y podemos encontrarlo a un precio de 5.500 a 6.500 pesos. Samsung M21. Continuando con la familia Galaxy M, el M21 nos ofrece una pantalla Super AMOLED 6.4 con resolución Full HD Plus, con un procesador Exynos 9611, sí, el mismo que trae el M31, pero por supuesto que está en esta posición por su precio un poco más bajo que el M31. Donde cuenta con solo una versión de 64 de almacenamiento y 4 de RAM. Donde su cámara con es tan mala, por lo que nos ofrece cámara frontal de 20 megapíxeles y una cámara trasera de 48 megapíxeles acompañado de 8 megapíxeles de gran angular más 5 megapíxeles de bokeh.
También contamos con la icónica batería de 6000 mAh con carga rápida 15 watts. Tenemos el sistema operativo de Android 10 con el One UI 2.0, con conectividad Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C y contamos lector de huellas trasero. El Samsung Galaxy M21 es un terminal muy bien diseñado, a pesar de ser una alternativa económica. Con un precio de 4.500 pesos con variaciones depende dónde lo compres. Me parece una buena opción a tratar, eso si no es muy potente con solo 4 de RAM, pero ya saben es una alternativa por parte de Samsung ante el M31. Moto G9 Power, con la llegada de la novena generación de Motorola nos trajo una sorpresa con ella. El Motorola G9 Power nos pareció que su antecesor, el Moto G8 Power, tenía una autonomía casi infinita con su batería de 5000 mAh y su sucesor cuenta con una de 6000 mAh. Es sin duda su característica más llamativa, que a su vez da sentido a esta serie de la gama media de Motorola. Contamos con una pantalla 6.8 pulgadas con una resolución HD Plus Max Vision. Este sería el teléfono más grande en este top, por si eres aquellos que disfrutan una visibilidad grande en los teléfonos. Contamos con el procesador Qualcomm Snapdragon 662, si el mismo del Poco M3. Algo de a considerar es que el Moto G9 Power tendría una fluidez más estable en sus equipos en comparación con los equipos de Xiaomi, por eso está en esta posición. Cuenta con solo una versión de 128 de almacenamiento y 4 de RAM. Contamos en la cámara trasera 64 megapíxeles acompañado de 2 megapíxeles de macro, más 2 megapíxeles de profundidad con un video Full HD, así es, nos ofrece una gran cámara por un gran precio. También tenemos la cámara frontal de 16 megapíxeles, contamos con una batería de 6000 mAh, más una carga rápida 20 watts sería la más rápida en este top. Tenemos el sistema de Android 10, contamos con conectividad LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC y GPS. Un mini jack para los audífonos, resistencia al agua, USB tipo C, radio y es Dual SIM. Todo esto con un precio de 4.200 pesos con variaciones dependiendo dónde lo compren. Realme 7i, la familia Realme 7 queda completa con el modelo más accesible de todos, el Realme 7i. Donde nos ofrece una pantalla 6.5 pulgadas LCD con resolución HD Plus, donde está con el procesador MediaTek Helio G85 con una sola versión de 64 de almacenamiento y 4 de RAM, donde tenemos una cámara trasera de 48 megapíxeles acompañado de 8 megapíxeles de gran angular más 2 megapíxeles de macro, con una batería de 6000 mAh con carga rápida de 18 watts tipo C. Contamos con el Android 10 más el Realme UI. Realme 7i, la familia Realme 7 queda completa con el modelo más accesible de todos, el Realme 7i. Donde nos ofrece una pantalla 6.5 pulgadas LCD con resolución HD Plus, donde está con el procesador MediaTek Helio G85 con una sola versión de 64 de almacenamiento y 4 de RAM, donde tenemos una cámara trasera de 48 megapíxeles acompañado de 8 megapíxeles de gran angular más 2 megapíxeles de macro, con una batería de 6000 mAh con carga rápida de 18 watts tipo C. Contamos con el Android 10 más el Realme UI. Donde tenemos conectividad 4G Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, conector de auriculares y con lector de huellas trasero, todo esto a un precio accesible de 3.400 pesos con variaciones. Bueno, espero y les haya gustado el top. Recuerden que pueden apoyarnos con una manita arriba y suscribiéndose para más contenido. Gracias por su atención, hasta la próxima. Ooh.